Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidísimos. Hoy comenzamos una nueva serie en el canal. Hoy jugamos a House Flipper 2. Ya jugamos la primera y recientemente ha salido hoy el 2. Así que vamos a empezar una nueva serie. Bueno, se va a convertir en una serie si todo el mundo revienta el botón de like y se suscribe en el canal. Así que vamos a comenzar. Esta es la primera partida, nueva partida. Comenzamos y vamos allá. Nos despertamos a las 6 a.m. Madre mía, tío, o sea, vaya madrujón. Vale, este es el tutorial, ¿vale? Girar hacia la derecha, hacia la izquierda. Nos levantamos con la W y tenemos que saber más o menos, pues. Ya nos están llamando. Vamos a cogérselo porque si no, no sabemos el tutorial, no sabemos qué tenemos que hacer. A ver. Hola, ¿qué tal? Bla, bla, bla. En fin, el tutorial. Pestaña de emails, tu trabajo. He preferido colgar porque es mucho texto. Yo quiero empezar ya a arreglar casas y a venderlas. Quiero ganar dinero. Pestaña de emails, tu primer trabajo te está esperando. Pulsa tab y vea la pestaña de emails. Ok, ¿dónde está emails? Aquí y... Acuérdate de revisar a menudo si hay trabajos nuevos. Vale, aquí tenemos una casa. Así que quieres convertirte en un vendedor inmobiliario. Y en el email pone rápidamente de que la casa está hecha una mierda y hay que limpiarla, así que ¡vamos allá! Este es nuestro primer trabajo. Esta es la casa que tenemos que arreglar. Empezamos bien, porque hay mierda hasta en la entrada. ¡Qué asco, por favor! ¡Qué asco! Vale, vamos a levantar esto lo primero de todo y lo podemos poner aquí. ¿No? ¿No puedo? Aquí, perfecto, maravilloso. Con el clic derecho tenemos todas las herramientas. Aquí tenemos para recoger basura. Recoger basura, recoger basura. Vale, madre mía. ¿Qué ha pasado? Recoger basura. ¿Se llena demasiado rápido la bolsa o es cosa mía, tío? Recoger basura. Ah, cerrar bolsa, perdón. He desperdiciado tres bolsas, madre mía. Ah, cerrar bolsa, vale. Si le doy a mantener, se cierra la bolsa. Genial, vale. Leer, ¿esto qué mierda es? Recogida de basura, vale. Por aquí hay más mierda que vaya. Madre mía, chaval, por aquí no hay más mierda. Sí, hay mucha mierda, tío. Me voy a poner muy nervioso cuando entre en la casa. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Voy a tener que... ¡Uf! La de mierda que voy a... Me voy a poner muy nervioso, gente. Ya sabéis que este juego, para el que no lo sepa, es de limpiar y vender casas. Cuanto mejor esté la casa, pues más dinero te dan. El dinero en las misiones las tienes exactamente aquí arriba de mí. Por eso me he puesto un poquito más abajito para que lo veáis todo y no os perdáis absolutamente nada. Madre mía, me voy a poner muy nervioso porque hay mucha mierda que tirar aquí. Ay, Dios mío, mucha mierda, ¿eh? Mucha mierda, Dios mío. Dios mío, cuánta basura, pero por favor. ¿Pero qué han hecho aquí? ¿Pero qué? ¿Han hecho una fiesta o qué? Bueno, a ver, voy a tirar primero la basura. Ahí está. Esto lo tiro aquí, esto lo tiro aquí, esto lo tiro aquí. Me da dinero, ¿no? Más basura. ¿La puedo encestar? ¡Toma! ¡Ojo que voy! ¡Michael Jordan! No, pues no. Me cago en mi vida. A ver, ahora, ya está. Bueno, aquí alguien ha potado. No sé qué mierda es esta, pero la tengo que limpiar. Madre mía, me voy a poner muy nervioso yo aquí limpiando todo, tío. Qué barbaridad. Dios, es que se limpia todo. Qué guapo, tío. O sea, ¿cómo va? Dios, ¿pero qué ha pasado aquí? Estos son huellas, ¿eh? Aquí ha entrado un mapache, ha entrado una mofeta o ha entrado un gato. Yo qué sé que ha entrado, pero ha dejado todo esto hecho una mierda. Esto lo vamos a poner aquí, que quede bonito. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es basura, ¿no? Sí, perfecto. Esto lo podemos recoger y lo podemos tirar a la basura, ¿no? Pues lo voy a poner dentro. Porque no puedo recoger la basura de esto, ¿no? ¡Ya lo he leído! No lo puedo tirar, bueno, pues lo dejo ahí. Vale, las misiones, como veis, están justamente arriba de mí. Hay muchas cosas por hacer y me voy a poner muy nervioso. O sea, hay que limpiar mucha mierda aquí. Y esto yo creo que... yo es que no tengo mucha paciencia. Yo no recordaba que este juego me iba a generar muchísima ansiedad y muchísimo estrés. Es que hay mucha mierda por todos lados, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! Es que hay mierda por todos lados. Además, esto a mí me genera TOC. Esto a mí me genera TOC. Tengo que ponerlo ordenado aquí, así. Esto lo voy a poner en el centro. ¿Esto qué mierda es? ¿Basura? Pues a la basura, perfecto. Aquí hay otro en el suelo. Es que, te lo juro, me voy a poner muy nervioso con este juego, tío. O sea, son muchas horas que le tengo que pasar, ¿eh? Así, ordenadito. Esto lo voy a poner aquí, genial. Esto lo voy a... ¿Esto está sucio o es así? No, es así, tipo sucio. Esto por mucho que frote no se limpia, ¿eh? Yo creo que es así, o sea, las texturas son así. Pues ya podrían haber puesto otra forma, no sé, de leopardo o algo, tío. Para que te confundas, ¿sabes? Limpiándolo ahí tres horas. Vale, todo muy bonito. En la cocina ya está todo limpio, ¿no? No. Basura... ¡Mierda! Esto a la basura. ¿No ha caído? Ah, ahora.
esto de aquí también. Y me falta por limpiar esto de aquí. Y yo creo que ya tendría la cocina limpia, ¿no? O sea, aquí no tengo nada más que hacer, ¿no? Me pone como misiones. Aquí no hay nada más por limpiar, yo creo. O sea, está todo limpio. Voy a cerrar la ventana para que no se cuele ningún mapache. Y si le dejas pulsado a la Q, puedes ver que lo que me falta es toda la mierda del suelo. Voy a limpiar y luego ordeno, luego tiro la basura, en fin. Vamos a meterle el turbo porque si no me voy a poner muy estresante aquí. Y ahora volvemos. Voy a limpiar todo el suelo. ¡Allá que voy! Vale, podría acabar ya el trabajo. Simplemente he limpiado el pasillo. Está todo hecho una mierda. ¿Cómo voy a acabar el trabajo ya? El sofá, se ha meado en el sofá. ¡Qué asco, por favor! ¡Qué barbaridad! Mira, hasta los cristales. El mapache llenó de mierda hasta incluso los cristales. ¡Qué asco, tío, por favor! Bueno, me voy a seguir metiendo el turbo porque... Bueno, mira, en esta habitación está todo limpio. Porque no se ha metido aquí el mapache. ¡Qué asco! Mira, es que ¡qué asco, por favor! Yo creo que ya, yo creo que ya. Había mierda hasta en las paredes, qué barbaridad, por favor. ¿Pero qué es esto? Y aquí la tira, ha tirado todo, es que, qué barbaridad. Me pongo muy nervioso, yo veo una habitación así. Además súper fea, esto es súper feo todo, tío. Bueno, vamos a recoger esto. Lo vamos a poner aquí en la esquinita. No se puede, esto va aquí. Esto lo vamos a poner, porque está al revés. Ah, que es así, vale, esto lo vamos a poner aquí. Muy bonito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Leer, limpieza, no es mejor que quitar un poco de suciedad. Sí, de acuerdo, esto te lo voy a poner aquí. Y el de tirar la basura también. Así el dueño de la casa aprende a tirar basura. ¿Aquí qué hay? Vale, la parte de atrás. Ok, aquí tenemos todo limpio. Aquí mucha mierda. Recogida de basura, vamos a tirar todo lo que no sirva a la basura. Uf, hay muchos papeles por aquí, no sé qué ha pasado, ¿eh? Vale, no hay más basura por el suelo. Por aquí tampoco, genial. ¿Esto qué es, un ladrillo? Ah, no, esto es un organizador, vale, pues esto me va a venir bien para ponerlo, pongo aquí el papel. ¿Esto qué es? Una vela, una velita. También te la voy a poner aquí. Ahí está, esta vela aquí. Esta también aquí, y este papel higiénico. Uy, espera, ¿se puede poner aquí? ¡Oh! Sí, perfecto. Ya queda perfecto y muy limpio todo. Madre mía. Vale, vamos de dentro hacia afuera. Esto de aquí está limpio, aquí tienen una barbacoa. Todo esto está limpio, genial. Aquí cerramos y seguimos por aquí. A ver qué más tienen, una chancla. Que la voy a poner, a ver, esta la voy a poner aquí, y esta otra la voy a poner, está al revés. Ahora, esto lo dejo aquí, la tele. Uy, Dios mío, la tele. Esto lo pongo aquí, esto es muy feo, qué cosa más fea de casa, pero bueno, me han contratado para... Uy, aquí hay mierda también. Esto sí está sucio, ¿eh? Esto sí está sucio. Esto hay que limpiarlo. Ahí está, perfecto. Esto lo ponemos aquí. Esto de aquí también. Es que ya la casa va cogiendo forma, ¿eh? Mira qué bonita, qué barbaridad. Así sí. ¿Esto qué es? Un pez feo. Pues nada, lo ponemos aquí. Este lo voy a poner así, perfecto. Y yo creo que ya, ¿no? O sea, tenemos todo hecho ya. ¿Qué es esto? Leer. La bella convertida en bestia echa un vistazo a la casa más fea de Pinaco B. ¡Ah! Estamos en la casa más fea de toda la ciudad. No me extraña, no me extraña, es demasiado fea. A ver, esto es muy feo aquí, lo voy a poner aquí. Esto no sé si lo querrá, pero lo voy a guardar aquí. Así, perfecto. Y esto lo voy a poner justo en el medio. ¿Esto qué es? ¡No! En la entrada, nada más abrir. Esto viene bien, ah mira, pues lo voy a guardar aquí. Que es demasiado feo también, ala. Ay, puedo mover todos los objetos de una, genial. Vale, todo ordenadito, perfecto. Esto está, esto lo puedo mover, esto no. Esto lo puedo mover, ah sí, genial. Es que estaba doblado, genial, genialísimo. Está la casa, vamos. Cómo se nota que me encanta decorar, ordenar y limpiar las casas, Si es que este juego está hecho para mí. A ver, me faltan misiones, no sé qué. ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? Vender. Ah, genial, pues lo voy a vender todo. Esto es muy feo, se vende. Esto también, esto también, esto también, esto también, esto también. A ver, ¿qué más puedo vender? Esto, todo lo que me dé dinero yo lo voy a vender. Que esto es dinero, ¿sabes? O sea, a ver, esto es muy feo. Aquí también se vende, venga. Si es que le estoy haciendo un favor, le estoy haciendo un favor a quien compre la casa. ¿Tú estás viendo qué casa más fea? Venga, fuera, fuera. Este cuadro muy feo, este también muy feo. Me voy a meter en el dormitorio, aunque esté todo muy limpio. Esto es muy feo, esto también, esto, feísimo. A ver, este otro pez a tomar por culo. ¡Dios! ¿Aquí hay algo? Aquí, a ver, no, tampoco. Genial. A ver, aquí. En el baño no puedo vender nada. En el dormitorio no puedo vender nada. ¿Esto qué es? Uy, un ordenador portátil. ¿Lo puedo usar?
Ah, mira, si ya lo tengo todo hecho, genial. Finalizar trabajo, estoy de acuerdo. Tengo 2049 de ganancias y encima he vendido cosas que no son ni mías. Esto es maravilloso. Hemos vuelto a mi casa. Mi casa que supongo que podré decorar también. Madre mía las paredes. Madre mía el suelo. Madre mía la cama. Madre mía el cuadro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué cosa más fea de casa? Por favor, ¿esto qué es? A ver, abrir, ¿cómo que abrir? ¿Qué tengo aquí? Sacar objeto. Lo que me faltaba. ¿Y esto? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Pero qué mierda es esta? Vender y vender. ¿Qué cosa más fea, por favor? ¿Y esto qué es? Una alfombra. Vender también. Voy a vender las cajas que me dan dinero por las cajas. Estas también. Estas se pueden abrir, espérate. No, estas no se pueden abrir, ¿no? No valen para nada. Dios mío, tengo mucha basura en mi casa. Hasta los posits vamos a vender, por favor, tío. Hasta los armarios son feos para vender. Vender a la basura o vender a tomar por culo. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, pesas de locos. Dios, 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 estoy ganando dinero, ¿eh? Cuidado. Vender. Voy a vender hasta la puerta. ¡Qué locura! Vale, voy a dejar de vender mi casa porque me estoy volviendo loco aquí queriendo vender todo. A ver qué más hay aquí. ¿Pero por qué tanta mierda? ¿Este es mi baño? Pero si mete miedo y todo. A ver, aquí abajo. Ay, Dios mío, mi casa. Bueno, yo espero que pueda reformarla como en el 1. Es que hasta incluso mirar las paredes, qué cosa más fea que son cebras. ¿Pero qué es esto? Al menos las flores son bonitas. Las cosas como son. Pero es que esta casa no hay por dónde cogerla. Es que yo no sé ni por dónde empezar. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero cuánta mierda hay aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué asco! ¡Pero yo dónde vivo! ¡Pero si es que hay mierda hasta aquí! ¡Qué asco! ¿Pero y esto? Leer. Te he dejado pizza en la nevera. Carita sonriente. Me da miedo abrir la nevera, tío. ¡Ah! Está asquerosa la pizza, ¿verdad? A la basura. A la basura todo. A la basura. A la basura. Ay, Dios mío, hasta las chanclas son feas. Qué cosa más fea, por favor. Vale, voy a recoger un poco la mierda que tengo por aquí, por alrededor. No vaya a ser que se crean que esta casa está abandonada. Un poquito solo, un poquito. Voy a limpiar solo un poquito. Aquí hay más cajas que las... No las... No, ¿por qué? ¿Por qué estoy recogiendo? Pudiéndolo vender todo. Mira, ¿qué hay aquí? Leer. Puedes tirarlo todo. Tu madre no me dejó. Mira, a tomar por culo todo. ¡Hala, fuera, fuera! ¡Vender! ¡Hasta la pelota voy a vender! ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Mira, aquí tenemos también un de basura. Esto no se puede tirar porque es basura. ¿Cómo voy a vender la basura? Pues mira, hay gente que lo hace, ¿eh? ¿Esto lo puedo tirar aquí? Primero tengo que abrirlo, ¿no? Evidentemente. Ahí está, perfecto. Otra nota. Lo siento por la basura. ¡Me cago en tu... Yo me voy a poner muy nervioso jugando este juego, gente. O sea, ojalá nos guste para no traerlo más. Porque me voy a poner muy nervioso. ¿Esto qué mierda es? Basura, ¿verdad? Venga. Ay, Dios mío. Y esto también. No, no lo voy a tirar el POSIT. El POSIT creo que lo puedo vender. Ahí está. Vender. Me han dado $1 por la nota. ¿Qué mierda es esta, por favor? De verdad que me voy a poner muy nervioso. Yo no sé por dónde empezar con esta casa. O sea, no hay por dónde cogerla. Bueno, sigamos con las misiones. Tanto por desempaquetar. Bla, bla, bla. Me gustaría poder contratar a alguien que desempaquetara todo por mí. No digas más. Yo soy tu hombre. Una casa muy bonita, rosa. Podría ser la casa de Barbie, pero no. Vamos a ver. Vamos a empezar tirando la basura. Cogemos esto. No se puede. Cogemos esto, lo ponemos aquí para que se tropiece el que venga. Abrimos esto, cogemos la basura y la tira. Mira que en vez de ponerla en la basura, la ponen aquí al lado, ¿sabes? A ver, ya empezamos. Ya empezamos con la mierda. Me está llamando la tía. Sí, dígame. Eres el ayudante de desempaquetar, ¿verdad? No decir nada y finalizar la llamada. Mi misión es solo desempaquetar las cajas. Pero es que encima me llama la tía y me dice: ¿puedes limpiarme la casa también? ¡Guarra! ¡Que eres una guarra! Mira cómo tienes todo esto. ¡Asquerosa! ¡Que eres una asquerosa! Bueno, me voy a concentrar un poquito y voy a limpiar. Ya cuando suba un poco de nivel, pues ya esto lo podré hacer sin cámara rápida, porque esto me tarda la vida y me pongo muy nervioso. Yo soy muy impaciente, supongo que ya lo sabéis, gente. Y quiero limpiarlo todo rápido, sencillo, fácil. Y me cago en mi vida de mierda que hay. Esto es, hay mierda para parar un tren aquí. Bueno, más que limpiar, ¿puedo venderle todo? ¿Puedo venderle todo por guarra? No. Bueno, más que limpiar, limpiar está limpio, pero lo que hay es basura para parar un tren. Así que tendremos que meterlo todo en la basura, así, genial. Perfecto, madre mía, chaval. Uy, se me ha llenado, esta la voy a sacar fuera. Ahora la cojo, voy a seguir por aquí. Por aquí, ¿qué más hay por aquí? No hay más basura. Genial, Dios, qué de basura. Me pongo nervioso, me pongo de mala hostia incluso, mira la de mierda que hay por aquí, todo repleto de mierda. Todo repleto de mierda, pero mira esto. Por favor, más mierda, venga. Para afuera, a ver, esto es mierda. Mierda, más mierda, qué barbaridad. Por favor,
Es que he ganado mi primer punto de beneficio. ¡Ojo! Esto es lo que os decía antes. A ver, beneficios. Puedo subir recogida de basura y puedo hacer que la basura... ¡Hostia! Ahora las bolsas de basura cabe mucha basura. No hace falta correr tanto. ¡Toma! Cuando vaya subiendo... Podré recoger... ¡Dios! ¡Qué top! Y este punto de beneficio será que cuando lo tire a la basura me dará el dinero del valor. ¡Dios! ¡Qué top! Ya tengo ganas de subir nivel, ¿eh? A ver, más basura. ¡Qué asco, por favor! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A ver, aquí hay más basura. Por aquí no hay nada más. ¿Aquí hay basura? ¡Qué asco, por favor! ¡Qué barbaridad! Más bolsas. Ya las podría haber sacado la tía. Asquerosa. A ver, más basura por aquí. Más basura por aquí. ¿Esto qué es? Bolsa para afuera. Aquí hay una puerta. Pero esta puerta no se abre porque está trancada. A ver, un momento. Voy a coger esto. Y lo voy a poner fuera. Oye, si lo quieres quitar, lo quitas tú, ¿sabes? Ah, sí, se vende. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, es la parte de... Vale, vale. Vale. Oye, que a lo mejor la casa la ha comprado, ¿sabes? Porque tengo que desempaquetar cosas. Esto se lo voy a dejar aquí. Supongo que es para que no entren los ladrones, no sé. ¿Aquí qué hace una bola de billar? ¿Qué hace aquí una bola de billar? No entiendo nada. A ver, vamos a poner todo recto, que si no me da toque. Así. Ordenadito, esto mancha la vista. Lo voy a poner, no sé, ¿dónde lo pongo? Aquí dentro, ¿me cabe? Sí, todo esto lo guardo aquí. Esto lo meto aquí, perfecto. Ya está quedando todo más bonito. A ver, quita vasillo, un momento. Los zapatitos. Uy, a ver, espera, los zapatos se los voy a poner aquí, ¿no? ¿Se pueden poner aquí? No, molaría, pero no se puede. Este zapato aquí, este otro aquí. Este aquí, este aquí. Aquí hay otro, otro. ¿Esto qué es? Leer. Ah, sí, ordenadito todo. Esto aquí. Esto yo no sé si lo quiere la tía. Esto se podría tirar a la basura en realidad, pero lo voy a poner aquí todo. Así mucho más ordenado. Un tenedor se lo voy a llevar a la cocina. Aquí, para que lo limpie. Esto se lo voy a poner aquí. Esto aquí. Esto lo voy a llevar a la cocina. Se lo voy a poner aquí. Perfecto. No, no me cabe. Ah, sí, sí me cabe. Esto también aquí. Esto aquí dentro. Esto encima de esto. Esto puede estar encima de esto. Y ahora yo puedo coger esto y coger las dos cosas. Así. Ah, pues no. ¿Se me ha duplicado? Pues sí que tiene mierda esta tía. Eso lo voy a poner aquí dentro y ya está. Así reducimos el ruido visual. Esto aquí. Todo esto para limpiar. Hala. Así. Aquí dentro toda la mierda. Esto es basura, ¿verdad? A ver. Sí. No me pagan por ordenar, sino por desempaquetar. Así que voy a abrir el paquete. A ver qué hay aquí. Tenemos un... No sé qué es esto. Esto también se lo voy a poner aquí. Perfecto. Esto es un cúter. Vale. Esto se lo voy a poner... Tal que así, por aquí. Este lápiz, lo voy a poner. Es que me pongo nervioso, tío, a mí me gusta. Mira, mira, hasta incluso el lápiz no lo puedo dejar así. Tiene que estar así, ¡Dios! Los papeles, abajo, esto, fuera. Aquí ya no hay nada más. Genial, mira qué ordenadito todo, tío. Es que así soy yo. Así soy, mira, mira, mira. Este es más pequeño, espera un momento. Esto lo pongo aquí, y este lo pongo aquí. Mira, mira, qué pasada, tío. Qué pasa. Uy, he cogido el cuerno. Los pinceles aquí, súper ordenados. Ahora, eso sí, te voy a decir una cosa. Esto lo hago una vez, no lo hago dos, ¿eh? O sea, en la siguiente casa le pueden dar por culo. No me voy a poner yo uno por uno a ordenar todas las cosas, que me voy a volver loco, tío. Esto lo pongo aquí. Y así, mira la mesa. Mira la mesa, qué ordenada. Qué... Espera. Esto de aquí lo voy a poner abajo para reducir el ruido visual. Así. Mira qué bonita la mesa, cómo ha quedado, tío. Qué bonito, tío. Volvemos a poner la silla. Maravilloso. Vamos a abrir este paquete, que es enorme. A ver qué tenemos aquí. Tía, esto va aquí. Esto va aquí. Perfecto. A ver, ¿qué más hay? Hostia, perfecto. Esto va aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Maravilloso. No hay nada más. Aquí que tenemos. Esto para decorarlo. Esto para ponerlo aquí. Genial. Hay que... ¿Se puede leer? Ah, no, no, no. Otro libro. Maravilloso. Y ya no hay nada más. Aquí tampoco hay nada más. Aquí también podemos cerrar. Vamos a ordenar las sillas así pegaditas. Mucho mejor, más ordenado. Los platos los estoy escondiendo aquí, porque es que esto me molesta, tío. El ruido visual me molesta. Como no puedo lavar los platos, pues los cierro aquí y ya no se ven. ¡Hala! Más bonito todo. Dios, cómo ha quedado la casa, ¿eh? Vale, a ver, si esto está abierto es porque vamos a meter las cosas estas aquí, ¿verdad? A ver, ¿qué hay aquí? Una, sí, lo sabía, una sartén. Esto por aquí, esto por aquí. ¿Qué más? Esto lo metemos a... Esto me cabe aquí. Esto me cabe aquí. ¿Qué más? Uf, ¿esto dónde lo meto? Esto no me cabe, ¿eh? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Cabe todo a presión, ¿eh? A ver, ¿y aquí qué hay? Vamos a abrir. A ver qué tenemos. ¡Ojo! Genial. Esto lo vamos a poner aquí. Viene perfecto. ¡Ojo! ¿Esto? ¿A dónde pongo yo esto? Claro, ya me ha jodido todo. A ver, esto lo quito. Y pongo esto aquí. Esto fuera.
Esto para adentro, cerramos aquí. Esto lo ponemos aquí. ¡Un vinito! El vinito me lo podría quedar yo, ¿eh? Madre mía, con el trabajo, tío. Esto lo vamos a poner aquí, súper top. A ver qué hay aquí. Tenemos otro organizador, que lo vamos a poner este aquí y este aquí. A ver, más organizador seguro, mira. Este aquí. ¿Y esto qué es? Un libro de cocina. Lo vamos a poner aquí arriba. Pero espérate, porque es que me pongo nervioso, tío. Vamos a darle la vuelta. No puedo ser tan tiquismiquis, tío. Pero es que me pongo nervioso. Necesito las cosas ordenadas. Y así todo queda... Espera. Y así todo queda mucho más ordenado. La caja la tiene. Ahí está. Abrimos otra caja que tenemos que desempaquetar. ¿Qué es esto? Una taza. La taza la tienes que lavar, guarra. Esto también lo voy a meter aquí. Todo esto lo voy a meter aquí dentro, tío. Ya veré dónde lo guardo, ¿sabes? O sea, ¿dónde lo guarda ella? Que esto no es mío, tío. O sea, me han contratado realmente para abrir cajas, nada más. Aquí hay más cajas, tío. A ver. De momento tengo una estrellita. Simplemente, nada más. Un patito. Lo voy a meter aquí. No, lo voy a poner aquí. ¿Lo puedo poner aquí? Sí. Esto no sé lo que es, pero lo voy a poner junto a ese otro. A ver. Esto lo voy a poner aquí también. Esto de aquí también. Todo esto lo voy a poner aquí. Esto tiene pinta de ser cosas de chicas. Así que esto lo voy a poner aquí. El perfume lo voy a poner aquí justamente. ¿Qué más tienes por aquí? Esto también. Esto lo voy a poner aquí porque es demasiado grande, ¿sabes? Cerramos la caja y desaparece. Metemos este papel higiénico aquí y cerramos aquí. Esto lo vamos a poner bien aquí, para que no se resbalen al caer. Y nos falta esta caja de aquí. Vamos a ver qué tenemos. Otro papel higiénico. Este lo ponemos aquí. Más papel higiénico, que lo vamos a guardar aquí. Aquí me acabo de encontrar... ¡Hostia! Perdón. Uy, qué susto. Aquí tenemos otro papel higiénico, que lo vamos a meter aquí. A ver, creo que lo puedo guardar aquí escondido, porque seguro que lo sabía. Más papel higiénico, tío. ¿Quién compra papel higiénico y lo mete en una caja? Este no me cabe, ¿eh? Uf. A ver, esto, si lo ordenamos, pues cabe todo. A ver, así y así. Cerramos aquí, quitamos esta caja, cogemos esto, lo vamos a poner... Aquí lo podemos poner, porque estaría bien, ¿eh? Aquí estaría muy bien. ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Todo súper limpio. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Para encender luces! ¡Genial! Pues no sé si falta algo más. Si todo está limpio. La basura. Hay que tirar la basura. A ver, porque tengo solamente una estrella. Esto no puede ser. A ver, a lo mejor es la basura que tengo que... Hostia. Basura. Más basura. Basura. Aquí hay más basura. ¿Esto qué es? Esto se lo voy a poner aquí. Aquí hay un libro que no me he leído, ¿no? El libro este, para que se lo lea la tía, se lo voy a poner aquí. Y yo no sé qué más tengo que hacer, en realidad. ¿Tengo que hacer algo más? ¿Hay que tirar alguna basura más? Yo no veo nada que haya que tirar. ¿Por qué tengo solamente una estrella? O sea, no entiendo nada. A ver, ¿aquí hay algo que tirar? No. ¿Tengo que limpiar algo? Todo está limpio. Esto lo puedo vender, ya está. ¿No puedo hacer más nada? ¿En serio? ¿No puedo hacer nada más? ¿Por qué tengo dos estrellas solo? Si he hecho las dos misiones, o sea, no entiendo nada. Como me den solo dos estrellas, tío. Le voy a poner el cepillo de diente aquí en el váter. Y ahora se lo vuelvo a poner aquí. Bueno, pues finalizamos el trabajo. Una estrella no me ha dado ni la dos. ¿Pero por qué? La tía me tendría que haber pagado por desempaquetar. Le he limpiado, que es trabajo adicional, y encima se lo he ordenado, que le podría haber dejado las cosas por ahí, en plan, ¡ala! Me he tardado mi tiempo, ¿eh? Me he demorado en poner las cosas perfectamente y encima me da una estrella. Verás tú en el siguiente capítulo. Se van a ir a tomar por culo. Toda mi rabia la voy a soltar en el siguiente vídeo. Si este vídeo es muy apoyado, mañana tenéis el siguiente capítulo. Así que chicos, chicas, dejar un buen like. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Decorando, arreglando y limpiando las mierdas de las casas. ¡Chao, chao!